tío. Mira, ahí está poco la de Madrid. Estamos en la agencia tributaria protestando por el trato preferente que dan a las personas que tienen dinero, a las grandes fortunas. Estamos cansados de que tengan ese trato de favor, de que la gente se pueda llevar el dinero fuera a Suiza y que no les persigan, que la gente tenga el dinero montando las SICAV famosas y que tributen en un 1%, y que mientras tanto nos recorten la sanidad, la educación, los servicios sociales. No podemos aguantar más y no estamos dispuestos a consentirlo. Los políticos piensan que nos vamos a aguantar, pero no vamos a aguantarnos. Y ellos no hacen nada porque, claro, son ellos mismos los que se llevan el dinero. Son sus amigos empresarios los que tienen las SICAV. Son las grandes fortunas de España los que al final tienen ese círculo en los que no se puede meter mano. La agencia tributaria, los agentes de Hacienda están diciendo que necesitan más dinero, que necesitan apoyo y que ellos podrían perseguir el fraude fiscal, pero no les dan apoyo, no están dispuestos a hacer eso. Entonces luego se quejan de que los ciudadanos estamos desafectos ya a los partidos políticos y no les votamos. Y si siguen así, no vamos a votarles ya nunca jamás. Porque somos solidarios con la persona que tiene el desahucio, le hemos dicho que bueno, que si no tenía algún problema, que no pasara. Pues después de estar en la agencia tributaria nos dirigimos a las oficinas del IBIMA, donde llevaban 2 días encerrados en protestas contra las declaraciones de Juan Van Halen, que decía que el IBIMA no iba a desahuciar a ninguna familia. Ahí estaba Juani, a la que tenían ya previsto desahuciar el viernes. Los yayoflautas, para animarnos la tarde, ya que fueron muchas horas, nos cantaron un villancico. Ahora están los yayoflautas, defendiendo sin reales, pero mira cómo vienen los yayos por la calle, pero mira cómo vienen, no tienen miedo a nadie, vienen luchando para poder parar. Pues aquí estamos ya, como podéis ver, se pudo parar finalmente el desahucio de Juani. Aquí vemos el papel con la suspensión y ya tenemos que podemos decir que sí se puede. La presión hace que se realicen las cosas. Baje la cámara y no me saque fotografía mientras estoy trabajando. No puedo grabar aquí. No me puede grabar mientras estoy en el ejercicio de mis funciones. ¿De acuerdo? Sí, pero haga el favor de no sacarme y no vayamos más allá. ¿De acuerdo? Usted, yo no le voy a quitar el derecho a informar, pero no, mi imagen no sale en ninguna cámara. ¿Queda claro? Vayamos entonces, a dejar las cosas claras desde el principio. ¿Cómo informa entonces? ¿Eh? ¿Cómo informa entonces de lo que está pasando? Si usted me lo puede grabar. Como usted quiera, pero que no salga que mi cara no en ningún momento. ¿Queda claro? Que le saque. Sí, clarísimo. Pero que borre estas imágenes ahora mismo. Deje en el interior, en la calle. No voy a borrar las imágenes. No, si no borra las imágenes, me veré obligado a internet.